Bueno, por pura pasión, ¿no? La verdad que desde que me puse al volante de un coche, pues tenía claro lo que quería, ¿no? Me costó mi esfuerzo y mi tiempo. Mis comienzos fueron un poco tardíos bueno, por las circunstancias que todos sabemos, ¿no? Que no, económicas principalmente, hasta que con un amigo mío, con Roberto Senás, pues nos calentamos un día y compramos un coche y un Renault GT Turbo y vamos, sin pensarlo mucho nos iniciamos en la competición y bueno, pues una cosa fue trayendo a la otra y hasta los días actuales, ¿no? ¿Qué apoyo de tu familia tuviste? ¿Tuviste mucho apoyo? Sí, ¿Poco? hombre, ¿Estaban en casa? no, el apoyo siempre fue total, ¿no? Siempre, además he tenido la suerte de que la familia siempre ha tenido un respeto increíble por mis decisiones y nunca jamás lo que yo hacía o la decisión que tomaba siempre les parecía correcta y la verdad que muy bien. En ese sentido, ni un problema. ¿Por qué decidiste ser piloto y no copiloto? Corrí de copiloto un año. La verdad que el año justo antes de empezar a correr, corrí también con lo que era un amigo mío, con Chama San Martín. Corrí de copiloto en una X Grupo A, hicimos, no recuerdo, pues, 6 o 8 carreras y la verdad que era un gran piloto, disfruté mucho y aprendí mucho yendo a la derecha también porque fue como la primera toma de contacto con la competición. Me di cuenta lo deprisa que se iba un coche de carreras y bueno, la verdad que fue. Es como una cosa que he hablado poco de ella y que no mucha gente sabe, pero sí que hicimos un año de copiloto y la verdad que disfruté mucho con Chama San Martín de copiloto. Pues mira, tuve mucha suerte de dar con una persona como José Luis Madrazo, que sabe mucho de carreras. Y tuve la suerte de que entre él y José Luis García de Gargo Sport, pues el primer año que hice el desafío, empezamos al revés. Llevábamos un coche muy malo para aprender, cosa que hoy en día está un poco las cosas cambiadas. Nosotros decidimos el primer año correr con un coche totalmente de origen. No teníamos ningún tipo de preparación a nivel ni de suspensiones ni de nada. Suspensión, llevamos una suspensión PTS, pero la más básica cuando los rivales ya iban con llantas de aluminio, suspensiones, motores hechos. Y nosotros corrimos con un coche de serie y a mí me chocaba un poco y me decían, tenemos que correr con un coche malo el primer año para que te esfuerces y el segundo año te haremos un buen coche. Y la verdad que los consejos de José Luis Madrazo fueron siempre muy positivos y es lo que nos hizo pues crecernos mucho, ir todo el rato pensando en nuestra conducción, en cómo mejorar, en cómo atacar más, en cómo frenar mejor, en cómo girar mejor. Yo me olvidé del coche, siempre me enseñaron que había que olvidarse del coche y que había que centrarse en mejorar la técnica y la conducción. Y eso fue gran parte a ellos, porque hoy en día, si pensamos, hay mucha información. Hoy cualquier chico que empieza puede ver una onboard mía de Loeb, de Sordo, de cualquiera, ¿no? Hoy puedes tener información muy fácil, pero cuando yo empecé no había nada. O sea, no había los vídeos en VHS que podías comprar, pero no había ni siquiera cámaras onboard, lo cual era todo de otra manera. Y gracias a toda la gente que tuve alrededor, que sabía mucho de carreras, pues me fueron orientando y bueno, pues fui evolucionando. Sí, fue un cambio difícil. Las circunstancias eran muy difíciles porque veníamos de un coche Grupo N que ni siquiera tenía autoblocante, no tenía nada, ni dirección asistida, ni tenía nada, a pasar a un Kids Car en la época dorada de los Kids Car, cuando teníamos rivales como Sergio Vallejo, Dani Solá, Javier Azcona, Zombona, o sea, todos. Había muchos Kids Car, gente ya con Miguel Fuster, gente con mucha experiencia y nosotros llegábamos con muy poca experiencia. Hicimos un test de pretemporada que se nos rompió el coche nada más arrancar, lo cual fue difícil para nosotros la primera carrera, que duramos un tramo y medio y tuvimos un golpe. Pero bueno, de ahí para adelante rápidamente el reto era tan grande y la oportunidad que veíamos era tan grande que decidimos, pensamos internamente y decíamos, pues sí o sí, o sea, aquí hay que tirarse a perder el pellejo, porque esto se va a acabar en diciembre. Y bueno, pues nos esforzamos mucho, corrimos mucho, arriesgamos mucho y estábamos delante en todas las carreras, ¿no? Ganando, en muchas liderando, tuvimos muchas averías mecánicas, pero en muchas por delante de pilotos con muchísima experiencia, Eso ¿no? te iba a decir que fueron unos años complicados con muchas averías, ¿no? Dos Sí, años, en el año 2001 y 2002. yo las obviaba, porque lo que pensábamos dentro del coche es, decíamos, mira, pues si para mí Vallejo y estos pilotos eran ídolos, entonces yo decía, bueno, pues si se rompe el coche, como se va a romper, pensaba yo, digo, pues mientras no se rompa, pues a ver si somos capaces, ya una cosa interna, ¿no? Decimos, pues si conseguimos ganar un tramo
a Sergio o a Fuster, decíamos, pues para nosotros era... Entonces decía, bueno, pues se rompía el coche y íbamos contentos porque habíamos hecho dos tramos que los habíamos ganado. O sea, básicamente era eso. Nosotros era pensar en evolucionar a nivel de pilotaje. Bueno, fue un año, la verdad que fue un año muy importante en nuestra carrera deportiva porque bueno, acabamos el 2001 con el coche oficial, que tuvimos muchísimos problemas. Y bueno, yo estaba en Madrid con Borja Moratal y bueno, pues yo me quedé un poco, se acabó la última carrera y me preguntó Borja, ¿qué vas a hacer? Y dije, pues no lo sé, nada. Y me dice, ¿quieres seguir con el 106? Y yo dije, sí. Dice, bueno, pues llévate el 106, te encargas solamente de llevar las carreras y Peugeot te va a dar soporte pues a todo en general, ¿no? La verdad que era un año semioficial, llamémoslo así, pero bueno, es como si fuéramos oficiales porque todo el soporte venía de Peugeot. En ese caso Borja nos ayudó muchísimo y empezamos con el 106 más y cada carrera que salíamos estábamos por delante del equipo oficial que era Manuel Mundiente y Emilio Segura y nosotros estábamos luchando pues creo que varias segundas posiciones detrás de Puras con el World Rally Car y bueno, también tuvimos alguna avería y decidimos con el apoyo de Mayataluz Cantabria que nos apoyaba también ese año un poco en la aventura decidimos pues salir en el Rally de Avilés con un 206 Super 1600 que en Peugeot España no la había, hablamos con Borja, oye Borja, tenemos esta idea, ya que el coche está roto y no había tiempo para repararle, pues queríamos salir con un 206 Super 1600 para, bueno, pues ganar al equipo oficial, básicamente. Y Borja nos dijo, no, bueno, es que igual, pues, es que era un poco una cosa un poco difícil y dice Borja, vamos a hablar con Senra y te ayudamos desde aquí para que salgas con el 306 Masi. Y así fue, salí con el 306 Masi, lo probamos un poquitín aquí en Collado de Cieza, hicimos un pequeño test y salimos a la carrera y creo que ganamos varios tramos e incluso en Santoseso creo que llegamos a hacer el récord del tramo. Fue un coche sorprendente, los primeros tramos en lluvia me sobrepasaba por todos los sitios, no podía con él, pero es el primer coche que he llevado en mi vida que me ha sorprendido a un nivel de que llevas algo muy superior a ti. Para mí el 300 y más y probablemente sea el coche de carreras que más sensaciones de carreras me ha dado de todos los que he pilotado. Al final de año ya Peugeot me llamó y me dijo que dado que regularmente era más rápido, de hecho ese año, aunque tuvimos muchas averías, volvemos a lo mismo, demostramos todas las carreras, estábamos luchando habitualmente por la segunda posición detrás de Chus con el World Rally Car, incluso llegamos a hacer ganar tramos absolutos con Chus en carrera y ya después de agosto Peugeot nos ofreció el hacer ya de manera oficial con un Peugeot Super 1600 que fueron las tres últimas carreras. Y dado que el Peugeot esa temporada, el Super 1600, tenía bastantes problemas de ser competitivo, básicamente, que el coche le costase competitivo, hicimos unos tests bastante intensos, mejoramos el coche y las carreras que hicimos estábamos luchando por ganarlas. Creo que ganamos en Navarra, el Rally de Navarra, y bueno, estábamos... La competencia era máxima, ¿no? Sí. Muchísimos pilotos arriba. Muchos arriba, y bueno, pero esas tres carreras conseguimos estar delante. Y nada, ya el año siguiente ya pues vino pues nuestra época fuerte con Peugeot, que ya fueron pues 6 o 7 años de piloto oficial, pues desde el 2003 hasta el 2008 consecutivamente, todos los años. Y bueno, fue una época, la verdad, muy bonita para mí. We'll be right back.
se nos, desde la dirección de Peugeot en España, se nos dijo que había un proyecto desde Francia para el 2007 abordar con el Peugeot Super 2000 la, el Campeonato Europa y la IRC, y que bueno, que ese 2006 iba a hacer con dos pilotos, con los dos pilotos que ellos creían que podían ser los representantes de la marca, un programa en Europa. Ese programa se hizo con Brian Bouffier y yo como piloto en el primer año, y creo que hicimos pues unas 6 carreras con los Super 1600 a nivel de Europa, cuando ya era el primer año de la IRC, el primer año de ensayo de IRC, digámoslo así. Y bueno, fue una experiencia muy bonita, que pues disfrutamos de muchos rallies, como incluso Antibes, que fue un rally con una competencia máxima, con Jean-José, Travaglia, Bouffier, Basso, había muchos pilotos y íbamos liderando el rally hasta una rotura de motor en el último tramo del rally, que fue uno de los momentos más duros de mi carrera deportiva, porque estar en Francia ganando a los pilotos franceses y más o menos con una cierta ventaja y romper el motor fue muy duro para nosotros. Pero bueno, todo sumaba aprendizaje, buscábamos la manera de que todos esos problemas se sumaran en experiencia, y el año siguiente pues vino nuestra gran oportunidad en la IRC, ¿no?, con el Super 2000. Pues nos salieron muchas canas, porque nos jugamos el pellejo cada tramo. Era nuestra gran oportunidad y tanto Barrabés como yo apostamos muy duro y muchos sustos. O sea, si os digo la verdad, sufrimos mucho porque desde fuera hicimos creo que 5 segundos puestos, ganamos el campeonato. Es mucho más difícil hacer 5 segundos puestos con diferentes ganadores que ganar una carrera. Y de hecho encima, pues hoy lo digo abiertamente, yo siempre he sido muy correcto con las marcas, pero un par de carreras al menos no las ganamos porque tuvimos que levantar el pie en beneficio del subcampeonato del compañero, ¿no? En Suiza fue una de ellas, en Barum íbamos liderando con una rotura y teníamos prácticamente la carrera ganada y también se nos hizo un poco conservar la segunda posición. Y fue un año que apostamos muy duro, que nos esforzamos mucho y que arriesgamos una barbaridad. Cada tramo era conducir al límite para poder estar delante, porque si no conducías al límite y te dabas 3-4 sustos por tramo, podías quedar al décimo en cada tramo. ¿Todos rallies nuevos, como Turquía, Rusia, rallies que...? Claro, yo no había visto jamás en mi vida. La gran sorpresa fue el rally de Turquía, que yo no había tenía experiencia con un 4x4 en tierra y íbamos liderando la carrera el primer día, un poco beneficiados por el orden de salida, pero íbamos primeros, y después ya el segundo día del rally, pues ya abriendo pista, tuve muchos problemas para poder aguantar la posición, pero creo que hicimos segundos del rally, y bueno, la verdad que bajamos a la tercera posición, y un pinchazo de uno de los pilotos, no recuerdo quién, nos hizo subir a la segunda posición, pero bueno, acabamos segundo en nuestra primera participación en tierra, ¿no? De esto he hablado muy poco. De esto he hablado muy poco. El 2008 había un proyecto muy interesante. Tenía la oferta, a final del 2007, la oferta de una marca que no era Peugeot, que me estuvo esperando hasta octubre para que yo tomara una decisión, que era un proyecto de repetir un contrato para hacer la IRC 2 años más, con una marca que después, al cabo de los años, pues habría sido una marca checa, que habría sido pues una opción desde luego súper acertada, pero mi moral, teníamos un proyecto de repetir la IRC con Peugeot el año siguiente y hacer una serie de mini programa del Mundial, y mi corazón decía que no podía fallar a Peugeot. Pero bueno, en noviembre de repente los cambios en la marca pasan, se cambió de director general y el programa deportivo tomó el desenlace que tomó, ¿no? Que era el final de Peugeot y bueno, nos quedaba contrato un año, hicimos el Campeonato de España y bueno, y ahí acabó nuestra etapa con Peugeot. ¿Fue una equivocación en el 2007 finales? Puede ser, se podría haber alargado todo bastante, pero bueno, mi corazón decía que no podía fallar a Peugeot y me equivoqué. Sí, lo pensé, fue un campeonato muy difícil, porque Sergio tenía un nivel increíble, iba muy rápido. Nosotros podíamos ganar o luchar por ganar todas las carreras, pero tuvimos varias carreras ganadas, varias averías,
y después nos vimos obligados a acabar todas las carreras hasta el final de año. Entonces, no nos, sobre todo la segunda parte de la temporada, tuvimos que conducir con cierta precaución y asegurar mucho el resultado y el acabar las carreras, ¿no? Y fue un año muy bonito y muy duro, porque la verdad que Sergio hizo un año impecable y yo creo que llegamos empatados a puntos o... Sí, en Madrid se decidió todo el último. Sí, y en Madrid pues tuvimos un problema de motor, dos Porsches en carrera, fue una presión bastante alta y nosotros con problemas, con la necesidad de acabar. La verdad que el último rally se nos hizo bastante largo, estuvimos enfermos de gripe, fue un rally, la verdad, de los más largos que he hecho en mi vida. Sí, bueno, acabó el año y Tony Sánchez, que es el, es, bueno, fue un poco director de equipo en esa época, de coordinador de Peugeot y a su vez director de equipo en la parte de Subaru, que hoy es coordinador responsable en Hyundai, pues nos propuso que había un programa desde STI Japón y desde ProDrive con cierto interés, y hicimos, la verdad que era un equipo con bastante potencial, hicimos muchísimo trabajo en los coches de desarrollo y puesta a punto, y bueno, llegamos a ganar, casi ganamos el primer rally y creo que ganamos el segundo, que fue Santander, y la verdad que bueno, fue un año también muy bonito porque con un grupo N estábamos delante en todas las carreras. Sí, eso ya vinieron años en los que, bueno, mi motivación ya por correr siempre existe y siempre está, porque a mí lo que me gusta es conducir, pero bueno, no me volvía muy loco y la verdad que Dorribo en aquella época pues se puso en contacto con nosotros que si yo me vería o me atrevería a correr con un R2 de cara a un poco a demostrar a la gente joven un poco el potencial de estos coches y dar un poco de, enseñar un poco, ayudarles a los pilotos que tenía el equipo Nupel. Y bueno, yo dije que sí, a mí los retos estos me atrevo con ellos y sí, hicimos dos o tres carreras, o cuatro, no me acuerdo, cuatro carreras, sí. Y la verdad que muy bien, incluso yo creo que llegamos a hacer un cuarto absoluto aquí en Santander. Ganar, el coche no puede ir más deprisa, ¿eh? Yo creo que llegamos a ganar un tramo ahí en las pilas, absoluto, la verdad que bueno. Pues muy bien, me divertí muchísimo porque íbamos tan al límite que bueno, llegamos a meta y nos reíamos porque decíamos, madre mía, lo vamos a siniestrar. Nos entraba la risa cada vez que llegábamos a meta. Y fue bonito, lo que pasa es que bueno, se acabó el equipo Nupel y ahí quedó el proyecto, ¿no? ¿Crees que es un buen coche para la gente joven, para que se foguee un poco? Es un coche que tiene un potencial, la categoría R2 tiene un potencial increíble y tiene un límite muy alto, son coches que se pueden ir muy, muy deprisa, yo creo que es... Es un coche muy de carreras, es casi lo podemos equiparar a un kit car de, salvando un poco la distancia, de la época, ya son coches de carreras de verdad, ¿no? Pues muy bien, la verdad que fueron dos años muy bonitos, que José Emilio se puso en contacto con nosotros y nos contó de la posibilidad de hacer un proyecto así de la mano de Citroën y bueno, dijimos que sí, cómo no, y bueno, pues siempre un proyecto de la mano de Autogomas o José Emilio siempre... Sabes que son garantías máximas y disfrutamos mucho, la verdad, fueron dos años muy bonitos, que bueno, tuvimos la pena que los dos años el rally de casa nos salió un poco mal, porque luchamos muy duro, creo que el primer año íbamos segundos y nos salimos ahí en Villacarriedo y perdimos tiempo, y el siguiente año pues también íbamos luchando por la segunda posición y una burrada de esas que me suelen salir bien, pues me salió mal y le dimos la vuelta, pero bueno, hicimos muy buenos rallies y... Hicimos hasta un podium en Ferrol, en el Campeonato España, con el DS3. Y fue un año, sobre todo, muy bonito a nivel humano, a nivel de equipo, a nivel general, y disfruté mucho, la verdad. Y ahí, pues ese año decidí ya voluntariamente, aun habiendo cosas para el año siguiente, para el 2014, decidí en el 2013, de camino al Rally Cataluña, decidí que ese rally para mí iba a ser el último de momento. Y allí fue un poco, se lo dije a toda la gente del equipo, que antes de empezar el rally fuera cual fuera el resultado, pues que sería la última carrera que haríamos por el momento. Como rally en general, o como... A ver, hay dos valores que yo... Para mí, las carreras es mucho más importante, los recuerdos y los momentos, que los campeonatos. Porque los campeonatos a veces tienen un valor determinado. Es decir, puedes tener un campeonato que haya mucho esfuerzo ganarle, y como puede ser la IRC, y otros campeonatos que el esfuerzo por...
por competencia o por circunstancias no sean tan difíciles. Para mí, lo más importante de las carreras son los momentos que te acuerdas, porque hay carreras que has hecho tercero y te acuerdas de ellas. Para mí, una carrera muy bonita fue el Rally Santander con el R2, porque disfrutamos como locos. Rallies, momentos muchos, momentos bonitos muchos. Y muchos con coches pequeños, que es que parece que solo es. Es que solo las cosas son bonitas cuando vas con un coche grande, porque a veces ganas una carrera con un coche grande y dices, bueno, la he ganado, pero si eres honesto, dices, la he ganado, pero he acelerado lo justo. Y a veces hay carreras que quedas tercero y has dado el 150% y te has vaciado, ¿no? Momentos muy bonitos. Yo tengo la suerte de poder decir que momentos bonitos he tenido muchos. Carreras como tal, pues no sé, yo creo que el Barum Rally es un rally que me dejó muy marcado, lo hice 3 años. Siempre fuimos muy competitivos en él y fue una carrera bestial, que yo la veo como una carrera que te sobrepasa en todos los sentidos, a nivel de velocidad, de espectáculo, de espectadores, de organización. Es una carrera para mí muy, muy, que me dejó muy marcado. Después está el Rally de Ypres en Bélgica, que también tienes unas sensaciones dentro del coche muy buenas, apurando la frenada todo el rato. Es el rally para mí de la frenada, ¿no? Porque vas todo el rato frenando al límite. Si quieres hacer tiempo, tienes que frenar al límite cada curva. Porque un poco los frenos marcan el crono. Y bueno, no sé, muchos rallies. Y es que la verdad que no hay ni un rally que pueda decir, este no me gustó. No, en cada uno he conseguido disfrutar conduciendo, que es lo que más me gustaba. Digámoslo así, que yo disfrutaba más cuando sabía que conducía bien que cuando ganábamos algo. Porque al final el trofeo, de verdad, que al día de hoy no los doy mucha. No les doy mucha importancia. No, no tengo un cuarto, no tengo una vitrina, no tengo, o sea, me quedo más con los recuerdos, los amigos y la gente que ha estado conmigo que con los trofeos en sí. Muy bonito, Tramos, te haya gustado. sí, hay un vídeo, hay muchos tramos como ese, pero recuerdo que. A ver, tú normalmente como piloto, como cualquier piloto, corre un tramo y llega a la meta y siempre llegas con una incertidumbre. Sobre todo de incertidumbre de decir, bueno, pues a ver qué ha pasado, si lo he hecho bien, van ganando, pero a veces haces un tramo y dices, seguro, yo he hecho muy pocos tramos en mi vida, pero he hecho algún tramo y os he dicho, seguro que no me han ganado nadie, ¿no? O sea, de eso que llegas convencido. Y de esos tramos, el de Pindula es uno que me dijo Jordi, tú, ¿qué ha pasado? Y dice, tú tranquilo. Estate tranquilo que esta vez sí que no. Y en Santander, un rally por la noche, lloviendo con el Subaru, aquí Villacarriedo de noche, Niebla, dificultad. que se me ocurrió preguntarle a Jordi a mitad de tramo, bueno, alcanzamos a Vallejo, lo adelantamos, yo estaba muy, no es la palabra nervioso, pero no sabes realmente condiciones tal, y me decía Jordi que era pues un copiloto para mí pues espectacular. Todos los que tenían han sido muy buenos, pero bueno, él tenía una visión y me decía, tranquilo, íbamos a meta, me dice, tranquilo, tranquilo, que no os va a ganar nadie, tú tranquilo, me decía, como diciendo tal, llegamos a meta y decía él, dice, nos hemos arrancado la cabeza, me decía él, porque él lo veía clarísimo, dice, estás loco, dice, ¿cómo? Dice que habíamos ido, dice, imposible que nos gane nadie tal, y así era, ¿no? Te quiero decir que había algún tramo de que tenía la sensación esa, que estabas muy seguro de que ese, Castillo Pedroso alguna vez. Sí, esos tramos que llegabas a meta y estabas tranquilo de la sensación que decías, que venga quien venga, que no hay problema. O sea, lo tenías claro, porque te habías dado cuenta que era al límite cada curva del rally. Cada curva del tramo la habías hecho al límite, cuando otras veces llegas y como piloto dices, he venido, pero si eres honesto dices, bueno, allí levanté, en la otra me quedé corto. Si eres honesto te das cuenta, pero cuando sabes. Un tramo, cuando lo has hecho al límite del principio al final, sabes que es difícil que te gane. Pasa pocas veces, ¿eh? ¿Cuál sería quizá la Do de 2007, sin duda. ¿Recuerdas? 2001. 2001. ¿Coche rally para divertirse? Un R2. Error. Un 4x4, actual. No. Al día de hoy, no. Hacer alguna cosa ocasional, bueno, puede ser, pero el día de hoy yo soy consecuente con las decisiones, decidí parar, no, decidí parar y ya está.
Bueno, nuestro trabajo actual va vinculado a las carreras, como lo lleva siendo carreras en muchos años, pero ahora estamos muy especializados a nivel de suspensiones y de puesta a punto de coches y de desarrollo de ciertas partes del coche, que también tenemos una pequeña parte de ingeniería dentro de la empresa que hacemos cierta colaboración con marcas en pequeñas áreas de desarrollo, pero sobre todo las suspensiones, ahora mismo pues tenemos mucho trabajo y ahora mismo cada vez el tiempo que tenemos, tenemos que dejar de hacer muchas cosas para comprimir todo el tiempo y dedicarlo ahora mismo a la empresa que necesita muchos recursos y mucho tiempo. Pues nada, uno, que me detuvieron en Rusia en un control de velocidad y... Bueno, no, perdón, fue que entré en una gasolinera por raya continua, volví a salir y estaba la policía en la gasolinera, yo los vi, pero bueno, como allí todo el mundo hace lo que quiere, pues yo entré, salí y me empezaron a seguir. Yo iba con un 207 RC de muleto y claro, venía una especie de 124 de estos que tienen allí con las sirenas puestas. Yo miraba por el espejo, claro, yo iba a 90 y no me alcanzaba el coche, entonces digo yo, pues no sé si vendrán a por mí o qué. Bueno, me alcanzaron y bueno, me bajaron del coche, me sentaron en el coche de policía atrás y me decían que si era un hooligan, que me quitaron el carnet de conducir, me pidieron el carnet, me le quitaron y que no iba a correr el rally. Y yo les decía, bueno, pero ¿por qué tal? No, has hecho, me señalaron la infracción y demás. Y nada, pues nada, nada, no hay carné, no hay licencia, tal. Y yo decía, bueno, pues yo pago la multa, que no era posible, que hasta el lunes no había manera de pagarla. Entonces yo empecé a sacar ahí rublos, digo, a ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y el tío, no, 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 tal. No, 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 no licencia, no rally, tal. Igual, vale. Y yo vengo a sacar dinero y sacaba más rublos, y creo que eran 50 euros en rublos o tal. Y el tío me hacía, no, porque llevan cámara, me decía, no, 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 no. Y me hacía así, que se lo tirara entre los asientos. Y yo forzaba por darle el dinero al policía, y el policía, no, 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 indignadísimo, y me hacía, y ya le tiré los rublos entre los dos asientos del coche, me devolvió el carnet, me echó una medio bronca allí, y nada, y me hice amigo de ellos todo el rally. Me iban a ver a los tramos y todo. Pues bueno, una anécdota simpática, sentado en un 124 atrás con una funda de piel de oveja en el asiento, el coche de policía. Y bueno, fue una anécdota simpática, sin más. Anécdotas miles, pero podríamos estar hablando aquí mucho rato. Pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos has concedido, por acogernos aquí en tus instalaciones y muchísimas gracias por todo. Ya, muchas gracias, un saludo a toda la afición y a disfrutar del rally de casa. In the summertime, when you saw me like a movie scene, we were crazy like a teenage crime. You picked me up and you'd had 69.